video, sonido, cámara, rueda, claqueta, pizarra, acción. Javier, explícanos. ¿Qué hace un director agarrando cable? No, chavo, en las producciones de ultra bajo, inexistente presupuesto, que todo el mundo hace todo. ¿Qué tal te sientes con el actor? Por ejemplo, Sebastián, vamos a hablar de Sebastián. Mira, chamo, ha sido un trabajo muy duro, mira, realmente estoy muy decepcionado, no, mentira. Muy contento, somos unos tipos. Joder, puta, que todavía puedo renunciar, todavía no hemos comenzado a grabar nada, puedo salir corriendo. No, mira, ha sido un trabajo de verdad burda, de rico, yo creo que para todos. Son unas personas excelentes, muy dispuestas, llenas de energía. Y esto va a salir bello. Ya que hablaste de Sebastián, bien. Que está, dijiste algo así de Sebastián rico. Bueno, no sé, vamos a pasarla. Ahora de Adriana. También está rica. Está rica. Mis actores están ricos los dos. No, Adriana también, una chama súper de pinga, súper energética. ¿Qué dijo? Nada, explícame, ¿qué estás haciendo? Aumentando la luz principal en un cuarto. Que se supone que una de esas luces que guinda, pero tenía que fuese más abajo para que haya más sombras. Cuando ellos peleen, de pronto se puedan tropezar y se pueden haber más sombras en el cuarto. Esa es la idea que se quiere. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Lucho? Estoy probando, pana, el equipo. Y poniendo un limitador para que cuando la chica vaya a gritar no nos huelen los oídos, no distorsione la vaina y bueno, suena bien. ¿Qué pasa con el arbolito, Bárbara? Bueno, nadie me ayuda a montarlo, ¿qué te parece? Yo tengo asistente. ¿Y qué pasa con tu asistente? Yo lo invito para que fuese mi asistente y se cambió para otro departamento. Me gustó más este. ¿Cuál te parece más lindo, Vero? Vero, ¿cuál es? No, más el mío, porque es que... Vamos a probar, por favor, después de grabar, ¿no? Ok, pruébalo. Es que no me gusta. ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Hiciste...? Hice todo, incluyendo sonido. Pero voy a dormir, gracias. Sentí muchas cosas. ¿Cómo qué? Sentí nostalgia. Sentí... ¿Cómo te sentiste hoy? Muy bien. ¡Ay! ¿Qué hora es? Son las 5 de la mañana, 5 y 3 minutos. ¿A qué hora comenzamos? A grabar a las 10:20. ¿Cómo te sentiste hoy, Bárbara? Bárbara, le encanta esta directora de arte. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Aparte de este proyecto, ¿llevas otros? 24 horas. 24 horas trabajando arduamente. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Qué tal lo pasaste? Muy intenso. ¿Sí? Sí. No, divino. Falta todavía, ¿no? Bueno, un poquito. Como lo más sencillo. Vale. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿Estás como cansada? ¿No? ¿Qué tal? Cansado, pero... Al fin. Bueno, ya son casi las... 5 de la mañana. 12 horas. Ay, señor. ¿Mañana? ¿A qué hora? A las 6 también. 7 por ahí. ¿Qué tal? ¿Comiendo? Segundo día de rodaje. Aquí tomando Coca-Cola. Y gozando de la vida. ¿Cómo te fue la clase de francés? ¿Hoy? Muy bien, aprendí muchísimo. Ah, dale, pasa. ¿Cuántas horas dormiste? ¿Ah? ¿Cuántas horas dormiste? Dormí 2 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Así que estamos frescos. Sí, este sonido va a ser Jonás ahora. La idea es rellenar con luces más potentes y que parezca que la luz que ilumina a los personajes viene de ahí. Un ensayo, Lucho. Acción. ¡Pum! ¡Ting! ¡Ah,
Fabricio. Haz una incluso una reacción. Yo estoy contigo, en alto mañana. Con Fabricio Contreras, como asistente de dirección, Maru, Boom Girl, Jonás. Boom Woman. Boom Woman. Jonás, en la fotografía y cámara. La primerísima primera actriz, Adriana, como Pabla. Será, vamos a oír el año nuevo y el nuevo afuera. Ok. Cuando entras, lo primero que oímos es el Pablo, tu papá está. Y tú le respondes de una vez. Pronto, es el segundo. No puedo. Coño tu madre, Fabio. El dedito. ¿Cuántos fueron? Se pegó en el dedo, chama, esa vaina fue todo un... Yo, mira, me caí al principio. Después me di cuenta que era como una vaina así medio rara de que... Como que es una vaina medio masoquista. ¿No? Y yo no sé, yo creo que vamos a hacer una función de feliz año. Va a costar 45 mil bolívares la entrada para poder costearle los trasplantes de meñique de la chama. No quiero hablar más, ¿verdad? En cámara. ¿Qué crees que pudo haber causado todo esto? Mira, ¡Lucho! No sé, el estrés, o sea... Siempre se pega. Si no es el pie, la cabeza. Sí, cualquier vaina. Que la gente no puede estar ni golpeándose, ni fracturándose, ni arruinándose nada porque nadie va a pagar. Después, yo no me hago responsable. Ah, me están informando que son 45 bolívares. No 45.000, 45. ¡Es a propósito!